La educación en las comunidades de Cotopaxi presenta una deserción grande de estudiantes, así lo menciona Manuel Pastuña, educador de la Escuela Alegría y a la Vaca de la comunidad Galápagos en el cantón Sicchos. Más antes ha habido 100 y pico, desde hasta 130, sí ha habido los niños. Desde cuando yo vine, había desde 70 más o menos, 70 alumnos. Y ahí sí, poco a poco han ido retirando, termina la instrucción primaria, se han ido y entonces va menorando ya cada vez más. Ahorita nada más que contamos 41 estudiantes. Las 7:30 estamos iniciando hasta las 13:30. ¿Cuántos profesores? Estamos solo los dos. La compañera nueva que vino de Riobamba y mi persona. La desertación, bueno, el problema es por la migración. Mucha gente han ido por La Maná, han ido a La Tacunga, a Quito, y por situación de trabajo han ido y han rebajado los alumnos. Y uno, otro que también ahora las madres de familia están haciendo el control. Entonces, todo eso creo que va menorando los niños. El docente nos detalla cómo se desarrolla el proceso educativo con el retorno a clases presenciales. Sí, hace 2 años que tuvimos este problema de pandemia, no hemos podido lograr con los niños. Legalmente estaba bastante bajo el rendimiento académico. Y ahora que ya iniciamos el nuevo año lectivo presencial, de lunes a viernes, ojalá avancemos a lograr sacar en adelante a los niños. Estamos así trabajando. ¿De pronto los huevos? Bueno, afectar no, pero de todas formas no podíamos dar las clases presenciales, solo virtual. Hemos entrado una vez, dos veces a la semana, hemos estado viniendo a dejar trabajos y luego hemos retirado los trabajos que hemos dejado. Así, de esa manera hemos estado trabajando. La falta de maestros y adecuaciones en la infraestructura serían una de las necesidades de la escuela. La necesidad es lo que estábamos pidiendo, es ojalá hubiera como un docente más. Y a pesar que es poco los niños, pero son 7 grados, de primero a séptimo. Entonces es muy difícil trabajar con... Yo estoy, por ejemplo, trabajando con 4 grados. La profesora nueva está con 3 grados. Entonces, aunque sea poco, pero siempre ha habido dificultad. No se ha podido dar suficiente conocimiento a los niños. En infraestructura, igual como ve, no tan bueno ni tan malo, así regular. Don Manuel pide a las autoridades que tomen en cuenta la educación en las comunidades. Ojalá gracias a las autoridades cantonales, parroquial y provincial también que acuerden, no solo en las campañas políticas, vienen, dan la vuelta y... Siempre estamos votados aquí, los pobres, la comunidad. Nosotros como docentes pasamos bien preocupados, estamos alejados de la familia, estamos votados y siempre nos ha preocupado de eso, por una parte. Y ojalá, como les digo, se acuerden de la comunidad educativa, que vengan, colaboren, ayuden en algo. Eso me he pedido.